Buenas tardes a todos los que nos honran el día de hoy con su presencia. En nombre de la FESANCAAL y sus asociaciones que la integran, les ofrecemos un cordial saludo y les damos la más cordial bienvenida a este módulo número 4, Higiene, Control y Prevención de Enfermedades, del programa de certificación de la FESANCAAL. Antes de dar inicio al ciclo de conferencias, y en otras ocasiones, como en otras ocasiones hacemos, agradezco a todos su presencia y les envío un abrazo fraterno y nuestro cordial saludo hasta donde ustedes se encuentren. Gracias por estar todos unidos de manera virtual con nosotros. Les recuerdo las indicaciones para que todos estemos bien en la presentación y que son que todos deben mantener en silencio su micrófono, cámara apagada durante la presentación. Todas sus dudas las pueden escribir en el chat con letra mayúscula y en letra minúscula sus observaciones. Al finalizar cada presentación, vamos a leer las preguntas y las va a resolver el expositor. Entre cada presentación vamos a tener un descanso de 5 minutos para que todos nos podamos estirar y tomar un cafecito y regresamos a la siguiente conferencia. Recuerden que todas las presentaciones se suben en nuestro canal de YouTube. Para los que no nos siguen todavía, pueden seguirnos, suscribirse para que ustedes reciban la notificación cuando se suban los videos. E igualmente al chat que creamos para el programa de certificación, estaré enviando el enlace del canal de YouTube también por si ustedes se quieren suscribir. Sin más, y agradeciendo nuevamente su presencia el día de hoy, comenzamos con nuestro ciclo de conferencias y para ello dejo el tiempo a la maestra Micaela Rica, que es nuestra coordinadora del programa de capacitación, para que presente nuestro expositor. Maestra, te dejo el tiempo. Muchas gracias, Doris. Buenas tardes a todos, buenas noches por acá, por Sudamérica. Hoy tenemos a alguien muy especial que sabe mucho. Está con nosotros el químico, farmacéutico y biólogo, Eric Domínguez. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Actualmente, Eric es gerente para Latinoamérica de especialistas en esterilización y envase y del grupo Matachana en América Latina. Eric sabe mucho de los procesos que nos toca ver en esta unidad, así que hemos invitado para que cuente todo lo que sabe y mucho más. Seguramente van a aparecer muchísimas preguntas en el chat. Así que muchísimas gracias, Eric. Seguro que la vamos a pasar muy bien. Y dejamos en tus manos esta tarde. Muchísimas gracias, doctora. Se lo agradezco mucho. Y primero que nada, gracias a ustedes por pensar en un servidor para poder compartir un poquito acerca de estos temas. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si, por favor, avísenme si ven de manera correcta. Ok, perfecto. Entonces podemos empezar. Muchísimas gracias a la doctora Micaela, al doctor Escamilla, a todas las personas que nos acompañan hoy de la asociación. Primero que nada, reitero, muchísimas gracias por pensar en un servidor para poder platicar un poquito acerca de lo que son todos estos procesos que hasta cierto punto pueden parecer sencillos, pueden parecer hasta cierto punto fáciles, pero créanme que de esto de fácil y sencillo tiene muy poco. ¿Por qué? Porque son procesos complejos, son procesos que hay que tener en cuenta muchísimos factores. No se nos puede escapar en nada respecto a lo que es la higiene, la limpieza, desinfección y esterilización de todos los insumos que se ocupan o que son destinados a un proceso limpio como el que muchos de ustedes pueden llevar a cabo o realizar durante sus experimentos. Entonces, la idea es compartir un poquito la experiencia que se tiene respecto a estos procesos. Y pues bueno, espero que esta charla sea desagrado. Pues empezamos un poquito. El tema, como ustedes lo tienen en su programa, higiene, control y prevención de enfermedades. Y vamos a comenzar. Empezamos. El tema de las enfermedades, pues aquí como las ilustraciones lo están mostrando, bueno, todo mundo lo sabemos, ¿no? Son
antiguas, o sea, desde hace muchos, muchos años, y no nada más en esta, en estas fotos. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las culturas hispánicas, y por eso elegí estas, pero evidentemente las enfermedades vienen desde que el hombre aparece en la faz de la Tierra, ¿vale? En el transcurso de estos años, pues había enfermedades que ni siquiera de este lado del continente existían. Se trajeron con la llegada de los españoles, de los conquistadores, se trajeron al continente americano, y pues toda la gente las padecía, y realmente no había tratamientos, no había explicaciones de por qué aparecían. Uno de los ejemplos, pues, es la viruela, el sarampión, que aquí en el continente americano no existían. Cuando a partir de la llegada de los españoles fue que se empezaron a dar este tipo de enfermedades. Pero pues no solo de ese lado del continente pasaban cosas, evidentemente también del otro lado de la tierra también había diferente tipo de problemas con las cuestiones de salud. Existían procedimientos quirúrgicos, como ustedes pueden ver ahí en las fotografías, sin ningún tipo de asepsia, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidado, y evidentemente, pues, las tasas de mortalidades y las tasas de operaciones fallidas eran muy elevadas. Pero precisamente por eso, porque no existía la más mínima noción de lo que era una limpieza, de lo que era una desinfección, y pues mucho menos de lo que era un proceso de esterilización. Por ejemplo, en esta foto que ustedes ven aquí en medio, ven que la persona que está abriendo al paciente tiene aquí 5 ayudantes, y todos no tienen los más mínimos principios de esterilidad, de limpieza, absolutamente nada. Entonces, como les digo, también del otro lado del mundo se cuecen habas, ¿no? Como decimos acá. Y todo esto se fue descubriendo, se fue dando, el ser humano se fue dando cuenta de que todas estas enfermedades y todos estos males que aquejaban a la humanidad en aquel tiempo, pues provenían de algún lugar, ¿no? No era obra y gracia del Espíritu Santo o de maldiciones o de brujas que aparecían este tipo de plagas en las sociedades de aquellas épocas. Fue hasta los años 1600, por ahí más o menos, que una persona apareció, Anton van Leeuwenhoek, que fue la persona que empezó a descubrir que debajo del mundo que nosotros vemos a simple vista existía otro mundo bastante, bastante complejo y bastante, bastante interesante, al cual se le llamaron microorganismos, ¿vale? Leeuwenhoek fue el inventor del microscopio. En esta parte de aquí abajo ustedes ven un microscopio mucho, muy primitivo, ¿vale? El primer microscopio, donde él empezó a observar gotitas de agua de lluvia, y él a través de su invento, el microscopio de aquella época, empezó a ver que dentro de esas gotitas de agua había vida, había cosas que se movían, había cosas que empezaron a llamar su atención. Evidentemente él empezó a dibujarlas, empezó a tomar registro de lo que él veía en esas gotitas de agua, y comenzaron a descubrir que, bueno, que en el mundo en el cual vivimos estamos organismos que estamos compuestos por muchas células y organismos que están compuestos de una célula. Es por eso cuando aparece Robert Hooke, que él es el primero en descubrir o el hablar de una célula, al observar un corcho, un pedazo de corcho, él es la primera persona en el mundo que empieza a descubrir o que empieza a descifrar un poquito ese mundo que no vemos. Ese mundo que no vemos y que es un mundo muy complejo, es un mundo sumamente que está mucho de moda en estos días, sobra decir por qué, pero que existe y que en las épocas prehispánicas no se tenía conocimiento de ellos. Y como les digo, gracias a estos descubrimientos, a estos estudios o a esta curiosidad del ser humano, se empezaban a dar cuenta que todo esto que ellos veían a través de ese microscopio era el causante de aquellas enfermedades, de aquellas situaciones que se estaban dando en los seres humanos. Empezaban a descubrir que existía, que la gripa se transmitía por un virus,
que la gente moría de alguna diarrea por alguna infección bacteriana, por alguna infección viral. Empezaron a descubrir que el causante de todas esas enfermedades no era el diablo, sino eran los microorganismos. Y de ahí empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos los seres humanos? ¿Qué hacemos para prevenirnos o para poder evitar esas enfermedades? Bueno, la evolución, o sea, todo el camino de la historia empieza a avanzar, 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 empiezan a haber descubrimientos, empiezan a haber muchas, muchas cosas, y nos ubicamos ya más o menos en esta época, en el siglo pasado, ¿sí? Donde ya se empieza a hablar del ciclo del producto estéril. ¿Qué es el ciclo del producto estéril? Son todos aquellos pasos que tiene que dar un dispositivo, un instrumento, para que esté completamente libre de cualquier forma de vida microbiana, ¿vale? Estamos hablando de que todo objeto que yo quiero tener limpio, desinfectado o estéril, tiene que tener ciertos pasos, tiene que tener cierta lógica para poder llegar a cumplir la función por el cual fue designado. Por lo tanto, se diseña o se piensa o se habla ya de un ciclo que tiene que cumplir todo aquel producto que quiera estar limpio o que quiera estar desinfectado o que quiera estar estéril. Empecemos a hablar del primer paso de este ciclo de producto estéril, que es la limpieza, ¿vale? La limpieza. ¿Qué es la limpieza? Es un procedimiento mecánico mediante el cual voy a eliminar suciedad. ¿De dónde? De la superficie de cualquier objeto. ¿A qué llamo suciedad? Polvo, basura. En el caso muy específico de los instrumentos quirúrgicos o de los instrumentos que ustedes manejan en los laboratorios, puedo lavar una pipeta. ¿Para qué? Para quitarle los excesos de agua, para quitarle los excesos de medio de cultivo, para quitarle los excesos de cualquier suciedad que pueda tener, sangre incluso, ¿sí? Todo eso que yo puedo ver, que es completamente visible, lo voy a remover con la limpieza, ¿vale? Okay. ¿Cómo se hace la limpieza? Pues muy sencillo, por medio de agua y detergente, ¿vale? Algo bien importante que quiero aclarar. Con la limpieza no voy a matar microorganismos, solamente voy a remover la materia orgánica. ¿Cómo se limpia? Cuando yo era joven, no hace mucho tiempo, aunque parezca, mi mamá me decía, limpia tu cuarto. Dios mío, era una odisea limpiar mi cuarto, ¿no? Porque pues uno guarda muchas cosas en su cuarto y para que no vea la mamá, agarro y lo empiezas a meter en cajones y lo empiezas a piñonar y lo empiezas a guardar por donde no lo vean para que se vea que está limpio. Muchas veces las limpiezas, desgraciadamente, principalmente de los cuartos, de las recámaras, así son. Pero bueno, hablando de las limpieza real, ¿cómo se debe, cómo la debemos hacer? Tengo que eliminar los residuos de las grandes superficies, ¿vale? ¿Cómo? Pues tengo que aplicar una solución de detergente para despegar la capa de suciedad y de bacterias. Ojo, despegarla, no matarla. Tengo que enjuagar con agua para eliminar esa suciedad adherida y los restos de detergente que me quedan. Una recomendación muy importante para hacer una limpieza adecuada es usar dos cubos o cubetas con agua de enjuague. Una en la cual voy a tener el agua limpia, ¿sí? Y en la otra voy a tener la solución de agua de enjuague también, pero va a ser la primera que va a recibir el primer chorro de detergente. ¿Por qué? Porque cuando yo retiro el trapo, el trapero, el trapeador, lo que yo esté ocupando para limpiar, siempre va a tener demasiada carga de suciedad, y si yo enjuago, seco, y vuelvo a pasar ese trapo o ese trapero, lo que estoy haciendo es únicamente que la suciedad la estoy remojando y la estoy otra vez esparciendo. Entonces, una cuestión muy técnica o muy simple para poder asegurar que lo que estoy limpiando lo estoy limpiando bien, es tener dos cubetas. Una en donde yo recibo el agua sucia, de ahí, ya que está sucia, pasarla al agua que está más limpia y de ahí empezar a secar o empezar a remover las partes de detergente.
Evidentemente, conforme yo vaya viendo que el agua limpia se está ensuciando, lo que tengo que hacer es retirar esa agua, poner más agua limpia y volver al movimiento de doble cubeta. Otra cuestión importante para hacer la limpieza es que tengo que empezar a limpiar siempre del lugar más sucio al lugar más limpio. Y esto es lógico porque para evitar que el lugar que está menos sucio se me vaya ensuciando conforme yo vaya avanzando en la limpieza. Por eso siempre tengo que limpiar de lo más sucio a lo menos sucio para traerme toda la suciedad y asegurarme que lo que está ahí se está quedando completamente limpio. La limpieza es básicamente, o dentro de este ciclo, es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque únicamente utilizo agua y jabón. Es súper importante que el detergente o el jabón que yo esté utilizando para los procesos de limpieza sean jabones y detergentes apropiados para cada uso. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se vale utilizar Acción, lavatrastes, poder arrancagrasa, que deja el material con aroma a lima, limón o a naranja fresca, para mis elementos de laboratorio. El detergente que yo debo de usar debe ser un detergente específico para cada proceso que yo estoy utilizando. Imagínense ustedes que el jabón de los trastes, lo voy a utilizar en lavar el material. Y yo estoy haciendo un experimento de olfato, o que tiene que ver con algún tipo de sensibilidad en el olfato. ¿Qué va a pasar? Voy a tener una interferencia con ese detergente porque me está dejando trazas aromáticas que no debo de tener. Imagínense ahora también que estoy trabajando, que estoy lavando yo material médico quirúrgico para una cirugía y lo estoy lavando igual con esta Acción arrancagrasa que me deja aroma lima limón. Aunque no lo crean, ese detergente, si yo lo ocupo para lavar unas pinzas en donde yo voy a ocupar esas pinzas para una cirugía, ese olor es un olor contaminante para el ser humano. Otro ejemplo que yo les puedo dar, imagínense que estamos trabajando en una industria farmacéutica y yo tengo que lavar mis utensilios, o yo tengo que lavar las placas, o tengo que lavar alguna parte de una máquina llenadora con este mismo detergente con aroma lima limón, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando el jarabe, cuando el polvo, cuando la pasta, cuando la crema esté en contacto con ese aroma o con ese utensilio que tiene ese aroma? Pues muy probablemente se va a contaminar con aroma lima limón. Yo me voy a estar tomando una aspirina que huele a lima limón, ¿vale? Entonces, cada detergente se tiene que ocupar para cada proceso que yo estoy realizando. ¿Cuál es la recomendación que yo les puedo dar para los procesos limpios de laboratorio? Un detergente neutro, con pH neutro, que no haga demasiada espuma y que no tenga olor. Porque ese es otro tema. Si yo escojo un detergente que hace mucha espuma, mucha espuma, es la misma espuma que me hace ese detergente puede ser dañina o puede ser nociva para el proceso que yo esté utilizando. No sé por qué, pero los seres humanos, mientras más espuma vemos, tenemos la sensación de que queda más limpio. Y no, no es necesariamente que tenga mucha espuma para que el proceso de limpieza sea efectivo, ¿vale? Eso sí lo quería recalcar por medio de los detergentes, que es bien importante utilizar un detergente con pH neutro, sin aroma y de preferencia que no haga mucha espuma para lavar todo lo que son los utensilios médico-quirúrgicos y evidentemente también todos los utensilios que son de o que intervienen en un proceso de investigación, ¿vale? En la limpieza, les digo, es muy sencilla. Agua, jabón, solamente tener en consideración esos puntos del tema de la elección correcta del detergente. Nos pasamos a la desinfección. A diferencia de la limpieza, en la desinfección ya voy a empezar a matar cierta cantidad de microorganismos, ya voy a empezar a deshacerme de cierta vida microbiana que no quiero, ¿vale? La desinfección, como lo marca o como lo dice ahí en la diapositiva, es la destrucción de microorganismos patógenos, ya sean bacterias, virus y hongos, mediante la utilización y de principalmente de sustancias químicas, ¿vale?
Antes de pasar o de hablar del tema de la desinfección per se, quiero mostrarles esta diapositiva donde quiero aclarar que es una espora bacteriana. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, esta palabrita o estas dos palabritas, espora bacteriana, la vamos a estar nombrando muy seguido. ¿Vale? ¿Qué es una espora bacteriana? Es un mecanismo de defensa de las bacterias. ¿Vale? Las bacterias tienen la capacidad de reconocer el medio ambiente que las rodea, y cuando las condiciones de ese medio ambiente no son favorables, llámese temperatura, llámese alimentación, llámese concentración de sales en su medio, ese tipo de cosas que rodean a la bacteria y que ella detecta que no son favorables para ella misma, tiene la capacidad de encapsularse, de guardarse, de meterse dentro de un caparazón, vamos a llamarlo de una manera, ¿sí? Para proteger su material genético y preservar su vida hasta que las condiciones del medio ambiente le sean favorables, ella se abre, se desencapsula y vuelve a un estado vegetativo, ¿vale? Ojo, no confundir una espora bacteriana, que es un método de defensa, a una espora de hongo, que es un método de reproducción, ¿vale? Estamos hablando de una espora bacteriana que va a funcionar hasta de una manera como una tortuga. ¿Qué pasa cuando tenemos una tortuguita y la queremos agarrar? Ella automáticamente, ¡pum!, se va a meter en su caparazón y se va a sentir protegida dentro de su caparazón porque sabe que es una estructura fuerte, resistente, que la va a proteger del medio ambiente. Algo así más o menos es lo que hacen las bacterias. Tienen la capacidad de encapsularse para protegerse. Y cuando están ellas en estado encapsulado o en estado esporulado, ¿sí?, son mucho, muy difíciles de destruir, son mucho, muy difíciles de matar. Por lo tanto, si yo en una desinfección o en una esterilización elimino la espora bacteriana, estoy asegurando que todo lo demás que no está en estado de espora se va a morir más fácilmente, pues porque simplemente no está protegido. ¿Vale? Ahora sí, entramos a lo que es el proceso de desinfección. Como les decía, un desinfectante es un procedimiento que utilizo técnicas físicas y químicas que me va a permitir eliminar, matar, inactivar o inhibir a un gran número de microorganismos, ¿vale? Entonces, el efecto que yo logre con un desinfectante va a depender de la naturaleza del desinfectante que yo elija. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero matar más microorganismos, tengo que utilizar un cierto desinfectante. Si yo quiero matar hongos, tengo que utilizar cierto desinfectante a ciertas concentraciones durante ciertos tiempos, ¿vale? De manera mucho, muy general, los desinfectantes se pueden dividir en dos clases, hospitalarios o científicos y de uso doméstico. Es mucho, muy similar a lo que hablábamos con el tema de los detergentes. El desinfectante que yo voy a usar en mi laboratorio, el desinfectante que yo voy a usar dentro de mis procesos hospitalarios o científicos, no tiene absolutamente nada que ver con los desinfectantes de uso doméstico, ¿vale? No tienen nada que ver, son completamente diferentes, ¿vale? Evidentemente, aquí nos vamos a enfocar o vamos a hablar de los desinfectantes con usos hospitalarios científicos, ¿vale? Estos, a su vez, se pueden clasificar en dos subespecies, por llamarlo de alguna manera. En bacteriostáticos, ellos no van a matar a las bacterias, solamente van a impedir su reproducción, y los bactericidas. Estos sí van a matar a las bacterias, ojo, no las van a matar todas y tampoco van a matar esporas, ¿vale? Evidentemente, nos podemos ir dando cuenta ya más o menos por qué caminito irnos. Yo sé que tengo que elegir un desinfectante hospitalario o científico y que de preferencia sea bactericida. ¿Listo? La eficacia de un desinfectante, ¿sale?, depende mucho de las condiciones a las que yo lo maneje. Depende mucho de las condiciones a las que el desinfectante mismo sea sometido. ¿Vale? Los desinfectantes solo serán eficientes si se respetan las concentraciones y se respetan los tiempos de contacto
que cada fabricante le ha designado a cada uno de los desinfectantes, vale la redundancia. ¿Por qué? Porque si pretendemos que yo sumerja una pinza en un desinfectante y que al instante esté desinfectado, no va a suceder, ¿vale? Yo tengo que respetar el tiempo de contacto que tiene que estar sumergida esa pinza dentro de ese desinfectante para empezar a matar o empezar a reducir la carga microbiana que tiene esa pinza en la superficie. Otra cosa también que es bien importante, yo sé muchas veces los recursos económicos son mucho muy importantes y son escasos en nuestras realidades en América Latina. Entonces compramos un desinfectante súper bueno, que le pongo el tiempo de contacto súper bueno, pero híjole, tengo que ahorrar, porque este galón de 4 litros me tiene que durar pues por lo menos medio año. ¿Sabes qué? Pues para que nos dure medio año, échale agüita, ¿sí? Pues para que se haga más. Si hace más, pues te va a durar hasta el año. Échale agua, total, lo dejas más tiempo. O sea, si dice 15 minutos, déjalo media hora y pues ahí no va a haber problema tampoco, ¿vale? Las concentraciones a las que deben estar los desinfectantes se tienen que respetar para obtener el efecto deseado, ¿vale? Y dependiendo de ese efecto deseado, los desinfectantes también se pueden clasificar en 3 niveles diferentes. Desinfectantes de alto nivel, desinfectantes de un nivel intermedio y desinfectantes de bajo nivel. Empecemos con los de alto nivel, ¿vale? En condiciones controladas, ¿qué quiero decir con condiciones controladas? Que yo estoy respetando tiempos y concentraciones, ¿sí? Estos productos pueden eliminar virus, pueden eliminar hongos y algunas formas vegetativas de bacterias, incluyendo micobacterias, ¿vale? Algo bien importante. Actualmente ya existen desinfectantes de alto nivel en los que yo tengo concentraciones altas a tiempos elevados, sí puedo llegar a matar esporas, ¿sale? Sí puedo deshacerme de esa forma de resistencia de la bacteria utilizando un desinfectante de alto nivel. Nada más que aquí la cuestión es de que cuando yo ocupo un desinfectante de alto nivel y quiero matar esporas o quiero matar cuando yo saco el dispositivo, la pinza del desinfectante, inmediatamente la tengo que utilizar. ¿Qué quiero decir? Que no la puedo almacenar, no la puedo guardar en el cajón, no la puedo secar con un trapito, ¿sí? Y guardarla en el cajón, porque automáticamente eso se va a volver a contaminar. ¿Vale? Ojo. Condiciones estrictamente controladas se pueden llegar a eliminar esporas bacterianas con desinfectantes de alto nivel y con ciertos desinfectantes. Ahorita lo vamos a checar un poquito más adelante. Desinfectantes de nivel intermedio me van a inhibir en condiciones también muy controladas bacterias y puedo también eliminar a la mayoría de las bacterias vegetativas, ¿sí? Dependiendo de la biocarga que yo tenga al inicio. Puedo eliminar hongos, ¿sí? Generalmente levaduras. Las levaduras las puedo yo ir eliminando con un detergente, con un desinfectante de nivel intermedio y la mayoría de los virus. Ojo, aquí sí, ningún desinfectante de nivel intermedio me va a matar esporas. Únicamente me va a matar formas vegetativas de bacterias, hongos, principalmente levaduras. Y los desinfectantes de bajo nivel me pueden inhibir o me pueden destruir la mayoría de las bacterias en estado vegetativo, algunos hongos, no todos, y virus, algunos también, ¿vale? Es el procedimiento que menos se recomienda si yo desconozco la biocarga que tengo. ¿Qué quiere decir? Yo sé que estoy trabajando un experimento con algún tipo de bacteria, pero yo no lo sé. Sí, si yo quiero desinfectar ese instrumental, yo les recomendaría que nos fuéramos a un desinfectante de nivel intermedio o a un desinfectante de nivel alto, porque no sé qué es lo que yo tengo dentro de esa pinza o dentro de ese instrumental que tengo en el momento de empezar a hacer el trabajo. Algunos ejemplos de desinfectantes, tiempos de contacto y concentraciones. Yo les decía en la diapositiva anterior que con ciertos desinfectantes de alto nivel
generalmente glutaraldehídos, yo puedo matar esporas, efectivamente. De hecho, en el nivel hospitalario, ¿sí?, en cirugía, el glutaraldehído se utiliza mucho para eliminar esporas, ¿sí?, utilizando glutaraldehído al 2%. Ojo, aquí ya empezamos a hablar de concentraciones, ¿sale? Glutaraldehído al 2% si yo necesito o yo quiero llegar a un nivel de matar esporas. Otra combinación para poder matar esporas es glutaraldehído fenolado, ¿sí?, que es simplemente glutaraldehído igual al 2% más un fenol en una concentración mayor al 10%. Puedo utilizar ortoftaldehído al 0.55% de concentración y también me va a ayudar a matar esporas. Ácido peracético. El ácido peracético también es un buen desinfectante de alto nivel a las concentraciones que se están mostrando. Si yo modifico las concentraciones, aunque lo deje, les digo, 4 días, una semana, no le va a hacer absolutamente nada a las bacterias o a los microorganismos en general. Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno también a esta concentración me puede dar un alto nivel de desinfección, ¿vale? Periodos de contacto generalmente van desde 20 hasta 30 minutos. ¿Por qué los rangos tan abiertos? Depende de cada fabricante, depende de las concentraciones, depende de la calidad del desinfectante que yo esté utilizando, los tiempos de contacto. Siempre es bien importante cuando se elija o cuando se compre, se seleccione algún producto para desinfectar, siempre recomendamos leer la etiqueta del fabricante para saber cuáles son las condiciones de operación y cuáles son las formas de utilizar ese tipo de sustancias químicas. Desinfectantes de nivel medio, encontramos el alcohol etílico al 70%, el alcohol isopropílico del 70 al 90%. Pregunta, ahorita que están muy de moda estos desinfectantes, el alcohol que usamos para desinfectarnos las manos, con el que nos rociamos cada vez que parece que nos estamos bautizando de nueva cuenta cuando entramos o cuando llegamos a casa, ¿a qué concentración está? ¿Lo hemos pensado? ¿Sabemos si cumplimos con esa concentración? Generalmente ya lo venden en la farmacia, ¿no? Ya lo venden en la farmacia, pero acá, bueno, yo ya no vivo en México, pero evidentemente yo soy mexicano, y cuando estamos allá en México decimos, vieja, ya se me va a acabar el alcohol, pues échale agua, gordo, para que te alcance. Y le echamos agüita. Ah, pero yo voy bien contento en el bus, echándome tequila, prácticamente, pues porque no me echo gran cosa, ¿vale? Entonces, es importante saber a qué concentración estamos utilizando el alcohol etílico o el alcohol isopropílico cuando estamos hablando de desinfección. Fenoles. Los fenoles también son buenos de desinfectantes de nivel medio cuando lo utilizamos solo. Si ustedes se fijan, en el del alto nivel estamos utilizando también fenoles, pero en combinación con glutaraldehído, ¿vale? Eso me va a hacer una sinergia entre las dos moléculas, lo que me va a dar una desinfección de alto nivel, en el caso de los de alto nivel, pero estamos hablando de cuando lo ocupo el fenol solito, este es un buen desinfectante de nivel medio, ¿vale? Asociaciones de aldehídos como glutaraldehído, formol y glicol también me pueden ayudar para poder tener una desinfección de nivel medio eficiente. Tiempos de contacto van generalmente desde los 10 minutos. Yo ya puedo tener un efecto bactericida a partir de los 10 minutos tiempo de contacto, ¿vale? Y desinfectantes de bajo nivel, hipoclorito de sodio, que es muy común y que también tiene sus asegúnes, como decimos. ¿Por qué? Pues porque cuántas veces no también estamos en la casa y estamos trapeando, echamos el chorrímetro de hipoclorito a una cubeta de agua y realmente no sabemos a qué concentración le estamos dejando. Generalmente son concentraciones más altas, más elevadas,
y pues no sabemos si estamos cumpliendo con la concentración de 1000 partes por millón, que es la que nos indica la literatura para que el hipoclorito de sodio no sea tóxico, en primer lugar, porque si lo subo de concentración, no es que me vaya a dar una desinfección de alto nivel o de nivel intermedio, lo único que voy a hacer es que me estoy provocando una toxicidad, me estoy provocando una intoxicación a mí mismo por partículas de hipoclorito. ¿Sí? La concentración adecuada para el hipoclorito es de 1000 partes por millón, ¿vale? Y compuestos de amonio cuaternario también son muy buenos para obtener una desinfección de bajo nivel. Como mínimo, el tiempo de contacto para obtener una buena desinfección es de 10 minutos. Estos son unos ejemplos únicamente muy sencillos de lo que nosotros podemos tener disponibles en el mercado. Los principios activos de las desinfecciones, evidentemente, si ustedes buscan en internet, van a encontrar una lista enorme de N cantidad de sustancias químicas que pueden servir, pero yo creo que con esto nos podemos dar una idea más o menos de, uno, qué sustancias cumplen con qué nivel de desinfección, dependiendo del efecto que yo quiero lograr, ¿sale? Y a qué tiempos y a qué concentraciones. ¿Listo? Reitero de nueva cuenta, y discúlpenme que sea tan reiterativo en esto, pero si yo no cumplo concentración y tiempo de contacto, no estoy haciendo nada y, no es, y solamente lo que estoy haciendo es gastando dinero, porque no voy a lograr una desinfección adecuada en el material que yo estoy tratando de desinfectar. ¿Vale? La pregunta del millón. ¿Cómo se desinfecta? A mí, lo personal, les soy honesto, no me gustan mucho las conferencias estas de así de virtuales, porque yo soy más de contacto así con la gente, de verle las caras a todo mundo y ver las reacciones que tienen. Entonces ya me doy cuenta más o menos de cómo vamos llevando la charla. Estar hablando así es un poquito extraño, créanmelo. Pero la pregunta del millón, ¿cómo se desinfecta? Y les aseguro que a lo mejor si estuviéramos en un auditorio lleno con estas 127 participantes, estarían presentando, híjole, ¿y de qué me habla este pelos parados que está acá enfrente de mí? ¿Sí? ¿Cómo desinfectas? Es difícil. Dar una receta de cómo se debe realizar un proceso de desinfección, en lo personal, yo digo que es muy arriesgado, ya que las necesidades de desinfección tal vez en una planta farmacéutica son completamente diferentes a las necesidades de desinfección en una sala de cirugía, en un quirófano. A lo mejor en esos dos lugares es completamente diferente la necesidad que yo tengo a en un laboratorio de enseñanza. En el laboratorio de enseñanza también probablemente es muy diferente la necesidad que yo tengo a un laboratorio de investigación. Y evidentemente dentro de, ya ni hablar de los diferentes clases o de los diferentes niveles de investigación, puedo tener un BCL3, puedo tener un BCL2, puedo llegar hasta un BCL4, donde las necesidades de desinfección son completamente diferentes en esos mismos lugares, ¿vale? Y también no es lo mismo desinfectar pues la tabla en donde pico la carne, ¿no? Para hacerme el lomo saltado, ¿sí? Que es por eso se me antojó. Es diferente también, o sea, las necesidades son completamente diferentes. Entonces, por eso dar una receta es muy complicado. De manera general, podríamos dar estos 4 pasitos muy sencillos. Primero, el lugar a desinfectar debe estar limpio. ¿Sí? No se vale desinfectar una superficie sucia. ¿Vale? Oye, Eric, pero pues tú acabas de decir que la suciedad es mugre. La mugre pues debe tener bacterias y con los desinfectantes estoy bajando estoy matando bichos. ¿Para qué quiero lavar? No. Recuerden, el principal problema que tiene la desinfección es que no va a matar a todos los microorganismos. Siempre me va a quedar una carga microbiana en una superficie. Depende del nivel de desinfección, es el nivel de biocarga que yo voy a bajar, que yo voy a eliminar. Pero ¿qué pasa si no lavo? Si el desinfectante me puede bajar hasta cierto nivel, ¿sí? Si el material está sucio, me va a bajar menos nivel. Por lo tanto, no voy a obtener el efecto deseado, sino voy a tener un efecto intermedio. Por lo tanto, lo que yo pude haber ganado, lo perdí por no limpiar. ¿Vale? Tengo que aplicar el desinfectante elegido sobre la superficie a tratar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
muchos fabricantes dicen, disuelva 5 mililitros en 20 litros de agua para obtener una solución de fulanito de tal al tanto por ciento. Humedezca un paño y asperce el desinfectante sobre el paño y vaya a la superficie a tratar. ¿Vale? Depende mucho de qué es lo que estoy ocupando y de qué casa comercial está fabricando el desinfectante para aplicarlo en la superficie. Algo bien importante, y volvemos al mismo punto reiterativo. Esperar y respetar el tiempo de acción señalado por el fabricante. Si sumerjo, si aplico un desinfectante y lo quito, no estoy haciendo nada si no respeto el tiempo de contacto. Y tengo que retirar los residuos del desinfectante con un paño limpio. No voy a retirar el desinfectante con un paño sucio. ¿Por qué? Pues porque estoy volviendo a ensuciar la superficie, ¿vale? Para este punto, vuelvo a lo mismo, tenemos que leer la etiqueta del fabricante, ya que hay algunos productos ya muy nuevos, muy modernos, que no requieren que se retirar los residuos del desinfectante. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el alcohol, que no es tan moderno, pero bueno, el alcohol se evapora, entonces no es necesario quitarlo de la superficie, pero puede haber otro tipo de desinfectantes, como por ejemplo el glutaraldehído, que ese sí deja residuos sobre las superficies y tenemos que quitarlo. Entonces también depende del producto y de la recomendación que me dé el fabricante, es lo que yo voy a saber si lo tengo que retirar o no lo tengo que retirar de la superficie tratada. Vale, desinfección. Les digo, la desinfección, podemos hablar muchísimo más de la desinfección. No me voy a meter tanto, de manera general es lo que podríamos hablar acerca del proceso de desinfección y nos vamos a pasar ahora sí al proceso de esterilización. ¿Vale? Aquí sí voy a matar todo. No voy a dejar absolutamente nada vivo. ¿Vale? La esterilización es un proceso absoluto. ¿Qué quiere decir? Que se está o no se está estéril. No es que está 20% estéril o que está medio estéril o que está un 99.9% estéril. ¿Vale? La esterilización es como estar embarazado. O está embarazado, embarazada, o no está embarazada. ¿Sí? Porque si está medio embarazada, algo hicieron medio mal que no quedó bien embarazada. Eso es completamente ilógico, ¿vale? ¿De qué se trata la esterilización? La esterilización es muy sencilla. Yo tengo un microorganismo que lo voy a someter a un proceso de esterilización por medio de autoclave, por medio de gas oxietileno, por medio de radiación, por medio de lo que sea. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir el microorganismo. Ojo, aquí lo principal que quiero matar son las esporas. Y recordemos, la espora es la estructura de resistencia que es la más difícil de eliminar en un microorganismo. ¿Vale? Es muy sencillo. Microorganismo, lo paso por un proceso de esterilización. ¿Para qué? Para que se muera. Es lo que tengo que hacer. Déjenme cerrar un poquito la puerta. Ya, discúlpenme. Ok, antes de elegir el método de esterilización, porque existen muchos métodos para poder esterilizar, antes de elegir cuál de esos métodos tengo que usar o puedo utilizar para poder obtener un material estéril, tengo que tener en consideración por lo menos cuatro factores. ¿Cuáles son esos cuatro factores? El primero y el más importante, tengo que saber cuál es la composición o de qué está hecho ese material que yo voy a esterilizar. Por ejemplo, si yo tengo un objeto plástico que sé que si yo meto a esterilizar ese plástico a calor seco, ¿qué le va a pasar a ese elemento plástico? Se va a deshacer, ¿sí? Y lo voy a tener nada más una plasta de plástico quemado que no me va a servir para nada, ¿vale? ¿Qué pasa si yo sé
que el material que yo voy a utilizar es un material de tela, es un paño textil que me absorbe demasiada agua, que me absorbe demasiados gases. Pues no lo voy a meter a esterilizar en óxido de etileno. ¿Por qué? Porque yo sé que esa fibra textil me va a absorber óxido de etileno y cuando yo lo quiera utilizar, ese material va a estar estéril, sí, porque se van a morir los microorganismos, pero lo voy a tener contaminado no con microorganismos, sino con óxido de etileno. Entonces, este material de tela que está absorbiendo óxido de etileno va a ser un material potencialmente contaminante porque tiene óxido de etileno, ¿vale? Entonces, yo tengo que determinar y tengo que saber exactamente de qué está hecho el producto para poder elegir o para poder determinar en cuál de los niveles o en cuál de los procesos de esterilización va a ser utilizado. A eso se le llama compatibilidad. La compatibilidad del material con el método de esterilización, ¿vale? Tengo que considerar algo bien importante, la capacidad de almacenamiento que yo tengo disponible en mi unidad, en mi laboratorio, en donde yo trabaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tengo la capacidad de almacenamiento adecuado, bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento, ¿de qué me sirve esterilizar o que la administración me haya comprado un esterilizador que va de piso a techo de 2.500 litros capacidad utilizable de cámara, donde yo puedo meter a esterilizar costales y costales de cama para animal, pero no tengo en dónde almacenarlo? ¿Sí? Eso, si yo no tengo una capacidad de almacenamiento de producto estéril adecuada, no debo de utilizar o no debo de elegir un volumen demasiado alto. ¿Por qué? Porque si no lo almaceno de manera adecuada, ese producto o ese insumo se me puede recontaminar y tengo que hacer reprocesos de ese mismo insumo, ¿vale? Está mal escrito, ahí dice infraestructura, pero debe ser infraestructura adecuada de las instalaciones. Tengo que tener un espacio designado única y exclusivamente para el proceso de esterilización. ¿Cuántas veces no hemos visto que estamos aquí trabajando, que están acá los mecheros, está la campana de flujo laminar, está por acá el rack ventilado, y ahí perdido en un espacito ahí junto de mi escritorio, tengo mi esterilizador de gabinete. Y ahí meto, y ahí todo con todo junto, todo... No. ¿Sale? Yo debo de tener un espacio diseñado exclusivamente para el proceso de esterilización. Con una mesita solita, el esterilizador bien acomodadito, ¿sí? Mi área de almacenamiento en caso de que lo necesite, si tengo un... ¿Sí? Doctor, cuando usted considere una diapositiva que podamos dar un receso de unos 5 minutitos para que todos se puedan estirar. Termino esta y empezamos, okay. Porque de aquí empiezo ya a hablar de cada uno de los procesos. Antes de entrar a los procesos, podemos parar aquí, ¿vale? Perfecto, gracias. Ok, muchísimas gracias. Estaba aquí en la infraestructura adecuada, ¿vale? Tengo que tener un espacio designado y pensado para el proceso de esterilización, ¿vale? Tengo que tener por lo menos drenajes, tensiones eléctricas adecuadas y disponibles para el momento en el que yo quiera incluso conectar de ese autoclave, ¿sí? Que va en sobremesa, tengo que tener un contacto de luz, por lo menos, y debo tener un drenaje, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto? Ay, Inge, es que ese esterilizador me moja todo. Pues sí, porque no tengo un drenaje adecuado en mi instalación. Oiga, Inge, es que el autoclave no arranca. Pues Inge, el autoclave funciona por lo menos con 220, si usted tiene 110, pues aunque quiera, no va a arrancar. Jamás. Muchas veces los problemas de voltaje en las instalaciones, en las instalaciones físicas, en los edificios, me traen problemas de cargas mojadas, ¿sí? Si yo no tengo un voltaje adecuado o estable, por lo menos, esas variaciones de voltaje van a hacer que los sistemas, los chips que tienen o los sistemas que tienen los autoclaves estén perdiendo potencia, subiendo, bajando. Entonces acuérdense eso, si yo tengo vapor, en el caso de que estemos hablando de esterilización por vapor, me va a enfriar la cámara, por lo tanto me va a condensar ese vapor que yo tengo en la cámara y me va a mojar la carga. Oiga, dije, es que siempre ese autoclave que me vendió, malísimo el condenado. ¿Por qué? Es que siempre me deja la carga mojada. Ah, caramba. Vamos a ver. Oiga, ¿tiene suplidor de picos? No, dije, está conectado hacia la corriente. Ah, bueno.
se le compra un suplidor de picos, un suplidor de voltaje, se conecta, cargas completamente secas. ¿Vale? Entonces, tenemos que empezar a pensar no nada más en que, ay, me compramos el esterilizador, qué chévere, se voy a poder meter esterilizador. No, tenemos que empezar a pensar en muchas cosas que van relacionadas a el proceso de compra o de adquisición o incluso de un autoclave que yo ya tenga en mi laboratorio. ¿Vale? Y pues bueno, antes de pasar a la siguiente parte de esto, pues tenemos el descansito de 5 minutos. Son las 2 minutos antes de las 6. Si son 5 minutos, empezamos 6 y 5. ¿Es correcto? 6 y 5, Carlos. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Yo les aviso cuando ya empezamos entonces. Todos 5 minutitos, por favor, pueden descansar. Y regresamos en 5 minutitos. Si quieres proyectar la presentación, doctor. Sí. Estamos platicando del glutaraldehído como desinfectante. Vean, aquí está considerado como esterilizante. ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio, el glutaraldehído en su fase de concentración al 2% y en condiciones controladas completamente, puedo llegar a eliminar esporas, ¿sale? En la desinfección de alto nivel. Por lo tanto, si yo elimino esporas, estoy esterilizando. Por eso es que aquí vamos a encontrar al glutaraldehído como un método de esterilización, ¿vale? Le digo, esta es una visión muy general, muy amplia, mejor dicho, de todos los métodos de esterilización. De todos estos, únicamente nosotros vamos a ver los más comunes, los más utilizables dentro de un proceso de animales de laboratorio. El primero, el más común, el que utilizan incluso algunos dentistas actualmente, son calor seco. Es un método físico de eliminación de microorganismos. ¿A qué condiciones se lleva a cabo la esterilización en calor seco? 160 grados centígrados durante 2 horas o 170 grados centígrados durante 1 hora, ¿sale? Por lo tanto, son altas temperaturas a las que el material va a estar sometido. Material, me refiero a todo lo que yo vaya a meter a la cámara del esterilizador, ¿sí? Y, bueno, tiene que estar sometido a esa temperatura durante esos tiempos para lograr matar esporas, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este método de esterilización? Es un método muy barato, no requiero más que un hornito hablándolo entre comillas, ¿sí? Lo conecto a la corriente eléctrica y no necesito más, ¿vale? Es muy, muy económico. Desventajas son tiempos de exposición demasiado, demasiado largos. Hay muy poca compatibilidad de materiales, generalmente los plásticos, y empaques de papel helado médico son poco utilizados. ¿Por qué? Porque como son de papel y están sometidos a estas temperaturas, se me puede llegar a deshidratar mucho la celulosa del cual está hecho el papel y los empaques se vuelven quebradizos completamente. ¿Vale? ¿Cómo mata el calor seco? Ahí está. Una prueba de cómo va a matar el calor seco, ¿vale? Me va a deshidratar. Listo. Tal vez el método más utilizado, tal vez el método más aceptado. ¿Por qué? Porque es de muy fácil control, porque es de muy fácil... bueno, ahorita hablamos de las ventajas. ¿Qué es el calor húmedo o por autoclave? Es también, está clasificado dentro de los métodos físicos de esterilización. ¿A qué condiciones? Muy variadas, muy variadas, ¿vale? La temperatura y el tiempo que está aquí en esta diapositiva es lo que reporta la literatura como base, ¿sí? Pero yo puedo modificar tanto temperaturas como tiempos a mi placer o a mi forma de uso, a lo que lo voy a usar, sí, yo puedo jugar con esas temperaturas, siempre y cuando el método esté validado, que entraríamos a otra plática completamente diferente, que no tendría absolutamente nada que ver con esto, pero las condiciones teóricas que marcan los libros y la literatura son 121 grados centígrados durante 5 minutos en tiempo de meseta de esterilización. También es un proceso que se lleva a cabo a altas temperaturas. ¿Cuáles son sus ventajas? Es el método más utilizado. Es barato, entre comillas, un equipo de esterilización no es barato. A lo que me refiero es de que no requiero tantos insumos para poder utilizar el método de esterilización en vapor o en autoclave. Es de fácil instalación,
No me va a dejar residuos tóxicos en el material, que es una gran ventaja. Es muy controlable, lo puedo controlar fácilmente y tengo una alta compatibilidad con materiales resistentes a la temperatura. Y los empaques que yo voy a utilizar son empaques convencionales, no tengo que utilizar ningún tipo de empaque especial. ¿Qué desventajas tengo? No es compatible con materiales que no resisten el calor, por ejemplo, los plásticos. Hay algunos plásticos que ya resisten altas temperaturas, hay algunos derivados del polietileno principalmente, que ya son autopalabables, entonces, bueno, me puede dar bastante, bastante compatibilidad con algunos materiales plásticos, no con todos. El gas óxido de etileno, no sé si han escuchado hablar de este método, es un método de esterilización químico, ¿vale? Las condiciones a las que se lleva a cabo son a 60 grados centígrados, perdón, durante 10 o 12 horas, ¿vale? El tiempo del ciclo completo. Si ustedes se fijan, en comparación a los dos anteriores, que eran 160 y 121, pues 60 grados centígrados se considera un método de esterilización a baja temperatura, ¿vale? ¿Cuáles son sus ventajas? Que puedo esterilizar materiales que se dañan fácilmente con las altas temperaturas. Tiene un alto poder esterilizante y de penetración. El óxido de etileno es uno de los gases o una de las moléculas con un alto poder oxidante. Y por lo tanto, al tener ese alto poder oxidante, me va a eliminar mucho más fácil a todos los microorganismos, ¿vale? Y por lo tanto, va a poder penetrar más fácilmente a esos recovecos que son completamente invisibles al ojo humano para poder esterilizar o para poder matar a los microorganismos en esos niveles. Los empaques de esterilización que yo voy a utilizar son convencionales completamente, no necesito ningún tipo de embalaje especial y es un método completamente controlable. ¿Cuáles son las desventajas de este ciclo de esterilización? Son ciclos demasiado, demasiado largos, son de 10 a 12 horas. ¿Por qué? Porque aquí una de las ventajas que tiene el óxido etileno, como les decía, es el poder penetrante que tiene. Bueno, pero a la vez esa ventaja se me vuelve una desventaja a final de cuentas, porque cuando el óxido etileno penetra de una manera tan fuerte dentro de un material, así como penetra, lo tengo que sacar, ¿sí? Lo tengo que eliminar de ese material para que no me deje residuos de óxido de etileno. Y principalmente el tiempo por el cual el motivo por el cual se me alarga demasiado el tiempo, no es por el proceso, por la mesa de esterilización per se, es por ese tiempo que yo tengo que inyectar aire a la cámara a cierta presión para eliminar todas las trazas de óxido de etileno de los materiales, ¿vale? Es por eso que los tiempos de esterilización se me van demasiado largos, porque tengo que ocupar demasiado, demasiado tiempo en el proceso de aireación. Generalmente un proceso de esterilización como tal dura 2 horas, pero el proceso de aireación me va a durar de 8 a 10 horas, dependiendo de la concentración. Es por eso que el tiempo total del ciclo se me eleva demasiado por ese tiempo de aireación que le tengo que dar a los materiales que están esterilizados por óxido de etileno. Ciclos demasiado largos. Tengo que tener medidas de precaución muy estrictas para el personal usuario. O sea, no cualquier persona debe estar o puede utilizar un esterilizador de gas óxido de etileno. Debe tener cierta capacitación, debe tener cierta indumentaria, tiene que tener y cierto conocimiento, cierto control de lo que es el proceso para que una persona pueda operar un equipo de estas características. Esto debido a que el óxido de etileno tiene actividad cancerígena mucho, muy elevada. O sea, el óxido de etileno es tan bueno para matar que incluso si no tengo las precauciones adecuadas, me puede incluso hacer daño a mí matando las mismas células de mi cuerpo, ¿vale? Tengo que tener instalaciones especiales, que son muy costosas, ¿vale? Porque otra desventaja que tiene el gas óxido etileno es que es altamente flamable, o sea, es muy reactivo. Al contacto con el oxígeno del medio ambiente, las reacciones son exotérmicas, ¿qué quiere decir? Explota, literalmente. Si yo tengo una fuga de óxido etileno, muy probablemente pueda tener una explosión. Es por eso que esto se vuelve mucho, muy las instalaciones o la inversión en ese tipo de seguridad que se tiene que tener para evitar una explosión de estas magnitudes es muy costosa y tiene que ser especial. Y no es recomendable utilizar textil. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace poquito,
el alto poder penetrante como ventaja, al final de cuentas se me da una desventaja, porque si no tengo procesos de aireación adecuados, pues los residuos que se me van a dejar en los textiles principalmente son muy difíciles de eliminar, ¿vale? Otro método de esterilización que es muy común y que es muy bueno también es el formaldehído al 2%. ¿Formol? ¿Cómo crees, Eric? ¿Formol? Formol. Formol al 2%. Volvemos al mismo tema, concentraciones, ¿sale? Si el formol o formaldehído está a esa concentración, es completamente usable, completamente adecuado para el proceso de esterilización. Es un método químico, está clasificado dentro de los métodos químicos de esterilización, a qué condiciones se lleva a cabo, entre 50 y 80 grados centígrados, también es a baja temperatura, durante 2 horas. Ventajas, es un método de esterilización con un tiempo de ciclo mucho más corto que el óxido etileno, ¿vale? Tengo compatibilidad con materiales sensibles al calor, como les comentaba, está clasificado dentro de los de baja temperatura. Es de fácil instalación, porque solamente necesito drenaje y una corriente eléctrica. Los residuos que me deja son agua, ¿sí? O sea, vamos, no tengo residuos tóxicos en el material que yo estoy utilizando, o que yo estoy esterilizando, mejor dicho. Utiliza empaques convencionales, o sea, no hay nada fuera de lo común para envolver el material, y es completamente controlable, ¿vale? ¿Qué desventajas tenemos? Las desventajas que tenemos es que las cámaras de los equipos son muy pequeñas. Esa es la verdad. Solamente lo tiene un fabricante que es Matachana, pero este es un método de esterilización muy bueno, muy poco usado, muy poco conocido, tal vez por ese miedo o por ese shock que nos causa cuando escuchamos la palabra formol. Dices, ay caramba, formol, sí. No te preocupes, tú nunca estás en contacto con el formol. ¿Por qué? Porque es un proceso que se lleva a cabo a presiones negativas. Por lo tanto, cualquier fuga que pudiera haber, pues dentro del sistema no sale al exterior, sino que al trabajar en presiones negativas, siempre se va a quedar dentro del autoclave. El Rolls Royce, el Mercedes-Benz, el BMW, el Tesla de la esterilización, se llama plasma de peróxido de hidrógeno. Te quiero decir que es el método más moderno, más el último moderno, entre comillas, porque ya debe tener mínimo 10 años en el mercado, pero es un método de esterilización muy confiable, muy bueno y que se lleva a cabo a bajas temperaturas. Plasma de peróxido de hidrógeno es un método químico también. ¿Qué condiciones de esterilización tenemos? A 50 grados centígrados durante unos 45 minutos, como les comentaba, es baja temperatura. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un alto poder de penetración, sin las desventajas que tiene el óxido etileno, ¿vale? Es compatible con material sensible a altas temperaturas. Ciclos son relativamente cortos, únicamente de 45 minutos, completo el ciclo, desde que yo le pucho el start hasta que suena la alarma para que se termine el ciclo, 45 minutos aproximadamente. No me deja residuos tóxicos, sí, al ser peróxido de hidrógeno, pues estamos hablando de que realmente los residuos es agua, literalmente, y no me va a dejar, como decía, residuos tóxicos. Es altamente controlable, lo puedo controlar muy fácilmente. ¿Qué desventajas tengo? Es un método caro, eso sí, es un método caro, por eso le digo que es el Mercedes-Benz, que es el BMW, que es el Rolls-Royce, porque es un método caro, ¿sí? Solo puedo utilizar empaques Tyvek, ahorita vemos que es ese tipo de empaque, y no se puede esterilizar material que contenga celulosa. ¿Qué quiero decir? No puedo esterilizar gasas, no puedo esterilizar textil, no puedo esterilizar celulosa, todo el material que yo sé que tiene celulosa, no lo puedo meter a esterilizar en este método porque aborta ciclos, ¿vale? En general, estos fueron, así como les digo, a grandes rasgos, los métodos de esterilización que están disponibles en el mercado. Les comento, para poder elegir uno, siempre, generalmente siempre es el autoclave de vapor, calor húmedo, y no sé si en un momento determinado convendría elegir uno a baja temperatura.
eso ya también depende mucho de las necesidades del centro y sobre todo de los dineros, de los presupuestos que se tengan en cada una de las instituciones, ¿vale? Como les comentaba al inicio, la esterilización es un valor absoluto, ¿sí? No hay de que está medio estéril, recuerden siempre eso de estar medio embarazado, o está estéril o no está estéril, no hay medias tintas. Y para yo poder obtener un material completamente estéril, aparte de poder elegir el método de esterilización de manera adecuada, también tengo que saber cómo controlar ese proceso, cómo se llevan a cabo esos procesos de esterilización, que son detalles que no sé si alguno de ustedes había reparado o se había puesto a pensar qué era lo que necesitábamos saber de, aparte de cuánto cuesta el autoclave y sobre qué voy a esterilizar. Yo creo que esto les parece conocido, ¿verdad? Es papel de estraza, ¿sí? Papel craft, que le llaman en algunos países, que es ese papel café donde se envuelven, que lo utilizan para envolver el material, ¿vale? A lo que voy, la elección del material de empaque que debo de usar para una correcta esterilización no es nada más de decir este porque es más barato, el craft porque es lo que me dan, sino que necesitamos conocer un poquito más allá de lo que es el empaque del papel para poder esterilizar. El papel grado médico, el papel craft tiene muchísimos usos, desde envolturas de regalos, desde encuadernados, desde bolsitas estas de supermercado, ahora que estamos muy de moda con el asunto ecológico, acá la fabricación, esto es un encuadernado con papel craft, este es un papelito ahí impreso como para medio picnic, este pues no sé qué sea, pero ahí está el papel. Incluso en México, el papel craft, el papel de estraza, se ocupa para envolver los tacos. Entonces yo me pregunto, un papel que está hecho para hacer bolsitas de supermercado, para envolver regalos, para encuadernar, para imprimir, ¿será un papel para guardar mis tacos de suadero, que como los extraño? ¿Será el papel adecuado para esterilizar? No, Eric, no te preocupes. No, yo no ocupo... No, ¿cómo crees? Acá estamos a la vanguardia. Yo ocupo textil. Ok. Textil. ¿Qué textil ocupas? Ah, ese, el que nos regalan acá en el hospital, que ya no le sirve. Pues como acá trabajamos con animales de laboratorio, pues ay, déjaselo a ellos, pues que lo terminen de usar, que lo acaben de romper, total. Pues, animales de laboratorio. ¿Para qué? Tampoco. El textil, cuando es nuevo en los hospitales, debe cumplir con una especificación que ahí, lo siento, no la puse, pero bueno, lo podemos aclarar un poquito más adelante. El textil hospitalario debe cumplir con una especificación. Debe ser 100% drill de algodón, ¿vale? De aproximadamente 150 hilos por centímetro cuadrado, ¿vale? Si cumple con esa especificación, perfecto. Tienes un textil que te va a cumplir con la especificación para hacer un buen envolvedero para esterilizar. ¿Pero qué crees? Ese textil, ese drill de algodón que cumple con tu especificación, va a dejar de cumplirla después de la primera lavada. ¿Por qué? Porque cuando lo lavan, ¿sí? Eso lo meten a la lavadora. Le ponen detergente, ¿sí? Le ponen temperatura y luego lo planchan. Cuando nos gusta una camisita así bonita y nos la ponemos varias veces y la lavamos y la lavamos, al paso de un tiempo esa camisita la pones a contraluz y ya la ves desgastada, ya la ves ralita, decimos nosotros, no sé si se me entiende el término, pero ya la ves desgastada, feíta, hasta como con bolitas. Evidentemente, pues, ¿por qué? Por el uso. Exactamente le pasa lo mismo al textil del hospital, ¿vale? A partir de la primera lavada, se empiezan a observar al microscopio, evidentemente, se empiezan a observar estos puntos aquí, aberturas, donde es un poro, donde un microorganismo puede caber perfectamente, ingresar al material y contaminármelo, ¿vale? Es por eso que existe el papel grado médico. El papel grado médico va a funcionar como un filtro. No es más,
va a funcionar como un filtro donde la celulosa del papel, cuando yo saque el material del autoclave de esterilización, necesito tenerlo protegido, porque si lo saco pelón, si lo saco sin nada, automáticamente cuando yo abro la puerta del autoclave, lo tomo con mis manos y lo saco, pierde la cualidad de estar estéril. Para que no pierda esa cualidad de estar estéril, debo protegerlo con algo. Vuelvo a lo mismo, no se vale proteger con papel para tacos, no se vale proteger con textil, lo que tenemos que hacer es protegerlo con papel grado médico. El papel grado médico, ese sí está creado, sí está pensado, sí está diseñado para el proceso de esterilización como tal. ¿Vale? ¿Qué características debe tener el papel grado médico para el proceso de esterilización? Debe estar elaborado con celulosa 100% pura. ¿Vale? El papel craft, el papel cafecito, el papel de estraza está hecho de residuos de papel. Es papel completamente reciclado. Incluso hasta papel higiénico se utiliza para poder elaborar el papel craft. Debe tener una porosidad controlada. ¿Sí? Evidentemente, ¿esto es para qué? Para que yo les comentaba al inicio de en esta diapositiva de acá, va a funcionar como un filtro. ¿Vale? El poro del filtro no debe medir más de 0.1 micras, ¿vale? No debe poseer blanqueadores ópticos. Los blanqueadores ópticos son aquellas sustancias químicas que se utilizan para que la tela blanca se vea más blanca o el papel blanco se vea más blanco. No, eso debe ser completamente puro porque esas sustancias son altamente tóxicas y cuando está sometido a presiones y temperaturas altas se pueden convertir en un vector de contaminación químico para la pinza, para el objeto que yo estoy esterilizando. Debo resistir grandes presiones. El autoclave es un sistema físico cerrado que está sometido a altas presiones y altas temperaturas durante ciertos tiempos. Si el material no me resiste esas presiones y temperaturas durante esos tiempos y se rompe, pues evidentemente no es un papel que se pueda considerar un papel apto para el proceso de esterilización. Tiene que resistir a la humedad en el caso de que estemos esterilizando por vapor. Debe poseer al menos 55% de fibras largas. ¿Por qué? Por esto precisamente, por esta imagen que está acá. Ustedes se fijan, estas son las fibras del papel. Entonces, el filtro que me van a dar las fibras largas va a ser más eficiente que si yo tengo fibras cortitas. Tengo que garantizar que no se me va a romper dentro del proceso de esterilización. Debe presentar una barrera microbiana efectiva y debe ser permeable al agente esterilizante. ¿Vale? O sea, debe permitir el paso del vapor, debe permitir el paso del oxietileno, debe permitir el paso del gas, pero del gas oxietileno, debe permitir el paso del agente esterilizante. ¿Vale? Actualmente existen en el mercado diferentes propuestas o diferentes formas para obtener un buen empaque de papel grado médico a bajos costos y con la eficiencia adecuada que se debe tener. Uno de los ejemplos son los envases de papel-papel, que están hechos de papel grado médico, que cumple con estas características que están acá y que son pensadas evidentemente para el proceso de esterilización. Envases de papel, envases mixtos, que ustedes seguramente los han visto, son aquellos que tienen la capa de papel por la parte trasera y un film plástico por la parte frontal. Medidas, tamaños, fuelle, no fuelle, todo eso depende del material que tú vayas a esterilizar, ¿vale? No es lo mismo esterilizar una gasita, no es lo mismo esterilizar una torunda de algodón, a esterilizar una pinza, a esterilizar un set completo, a esterilizar ropa. Entonces, definitivamente, todo eso que va a un proceso de esterilización se puede adaptar con las diferentes medidas que existen disponibles en el mercado. También se acuerdan que estábamos hablando del textil. Oye, Eric, ¿y con qué sustituimos al textil? Porque fíjate que yo quiero meter y esterilizar este paquetote y es grandote, grandote, y en tus bolsas no cabe. Bueno, no te preocupes, tenemos la opción de papel crepado. El papel crepado es papel grado médico que sigue cumpliendo con estas características que están acá arriba, pero que en lugar de ser una bolsita hecha, es un pliego de papel grandote, donde tú puedes envolver lo que tú quieras envolver, con la misma opción de tener el filtro de barrera bacteriana, que es realmente lo que va a servir, ¿vale? Va a ser el filtro contra los microorganismos. Hasta aquí
es la manera adecuada o la manera ideal en la que nosotros deberíamos de pensar en envolver nuestro material que vamos a meter a un proceso de esterilización, llámese como se llame, ¿vale? Ahora, algo muy importante. Ya les hablamos de la limpieza, ya les hablamos de la desinfección, le estamos hablando de la esterilización, ya pasamos por los métodos de esterilización, ya les dijimos ahí más o menos cómo determinar qué tipo de envoltura debo utilizar, pero la pregunta ahora que surge es, oye Eric, ¿y cómo sé que lo que estoy esterilizando realmente está estéril? Sí, porque pues el autoclave, yo le pucho el start y la máquina solita hace todo, y cuando termina nada más me hace, chihuahua, ya terminó, le abro la puerta, almaceno y ya. Oye, pero alguna vez te has preguntado, oye, ¿y realmente estará estéril? ¿Ok? Existen formas y existen métodos para saber si real que lo que estoy esterilizando realmente se encuentra estéril, ¿vale? Y son el uso de los indicadores químicos e indicadores físicos e indicadores biológicos, ¿vale? Esta que está acá arriba, todo el mundo la conoce, todo el mundo la ha utilizado alguna vez, cuando estuvimos en la escuela, cuando estamos trabajando, siempre utilizábamos la cinta testigo. ¿De qué se trata? Pues de una cinta que tiene en la superficie impreso un reactivo químico que va a cambiar de color cuando lo someto a un proceso de esterilización. ¿Vale? Mucha gente tiende a confundir que si la cinta testigo cambia de color, o sea, se cambia al negro, el material está estéril. Y eso es completamente equivocado. Si una cinta testigo cambia a un color oscuro, eso quiere decir que el paquete o el material sobre el que está pegada la cinta estuvo expuesto al calor. ¿A qué temperatura? No lo sé. ¿Durante cuánto tiempo? Tampoco. Yo los invito en los lugares donde hace mucho, mucho calor, ¿sí? Que corten un pedacito de cinta testigo y lo pongan a la intemperie, lo pongan encima del techo de su auto, lo dejen ahí en la mañanita y cuando salgan lo vean. Les apuesto que ese pedacito de cinta va a cambiar de color. Y eso no significa que el techo de su auto esté estéril, ¿verdad? Ok. La cinta testigo únicamente me va a indicar. Si hay un cambio de color, me va a indicar únicamente que el proceso, que el material o que algo estuvo expuesto al calor. Nada más. No me va a decir absolutamente nada, ¿vale? Existen también pruebas, otro tipo de pruebas, mucho más complejas, mucho más profundas, mucho más específicas, que sí me van a medir la temperatura, sí me van a decir, ah, Eric, esto estuvo expuesto a 121 grados durante 15 minutos, que es el caso de estas rosaditas. Si esto se llegó a cumplir, esta bandita de color rosado va a cambiar de color a color negro, ¿vale? Pero estamos hablando ya de un control físico-químico que es mucho más estricto, mucho más complejo, mucho más eficiente que una cinta testigo. Y si recordamos, me voy a regresar, discúlpenme la brusquedad, pero me voy a cambiar a esta parte de acá arriba, ¿vale? Donde decíamos que las condiciones mínimas para esterilizar en el autoclave son 121 grados durante 15 minutos. Ok, si en el autoclave yo no cumplí con 121 durante 15 minutos, que son las condiciones mínimas de esterilización, esta bandita o esta sección de color rosado no va a cambiar de color o va a cambiar a un color diferente al negro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ah, que entonces por lo menos las condiciones mínimas que yo necesito para que eso esté estéril no se cumplieron. Y si no se cumplieron, muy probablemente eso que está allá adentro no está estéril, ¿vale? Existen diferentes tipos de reactivos químicos de acuerdo al método de esterilización. Este es para vapor. Este es para calor seco, este es para gas oxietileno, este es para formaldehído y este es para plasma de peróxido de hidrógeno, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a tener elementos que vamos a poder ir reuniendo para determinar si lo que estoy esterilizando realmente es estéril. ¿Mediante qué? Mediante saber si las condiciones de esterilización que yo necesito se cumplieron. Si no se cumplieron, muy probablemente eso no está estéril. Si se cumplieron, muy probablemente eso que estoy emitiendo sí está estéril,
¿vale? Pero si se acuerdan, si han escuchado, yo solamente estoy hablando de probabilidad. Muy probablemente eso esté estéril. La única manera de poder confirmar la probabilidad que yo estoy suponiendo es mediante el uso de un control biológico, ¿vale? Estos controles biológicos son los únicos que me van a confirmar la esterilidad o la no esterilidad del producto que yo estoy esterilizando, que yo estoy metiendo al autoclave, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un dispositivo, un tubito plástico, que tiene un medio de cultivo y tiene una espora. ¿Se acuerdan de la espora? ¿Sí? La espora, recuerden, dijimos que era la estructura de resistencia más fuerte que tienen las bacterias. No sé si se alcance a distinguir aquí abajo, en esta parte, tenemos un cuadrito blanco. Este cuadrito blanco es un papel filtro que tiene esporas impregnadas de un microorganismo conocido a una concentración conocida, ¿vale? Entonces, si yo meto estos controles biológicos al proceso de esterilización y aquí abajo hay microorganismos en estado de espora, el autoclave o el vapor o el óxido de etileno o el plasma de peróxido de hidrógeno o el formaldehído tienen que matar a estas esporas que están aquí adentro, ¿vale? Si las matan, ¿sí? Si las matan, muy probable, perdón, si las matan, ¿qué quiere decir? Que lo que está dentro está estéril. ¿Y cómo puedo confirmarlo? Generalmente van por un cambio de color. Acá ustedes tienen un control biológico no procesado. Si se fijan, aquí el medio de cultivo es color lila. Aquí está el papel filtro con las esporas. Aquí tenemos un control positivo. Si ustedes se fijan, cambia de color, ya no es lila, ahora es amarillo, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que las esporas que están aquí adentro, si yo tengo un cambio de color, las esporas que están aquí adentro no se murieron, están vivas. Por lo tanto, tienden a desarrollarse, tienden a metabolizar y me van a cambiar el pH del medio. Por lo tanto, de un color lila va a pasar a un color amarillo. Por lo tanto, esto no se murió, por lo tanto, el material no está estéril. Por el contrario, si yo meto mi control no procesado, lo meto al proceso de esterilización y después del tiempo de incubación me sigue dando el mismo color lila, ¿qué quiere decir? Que los bichos que estaban aquí se murieron, por lo tanto, nadie hizo uso del medio de cultivo, nadie, me refiero a los microorganismos, por lo tanto, se mantiene en el estado original. Por lo tanto, los bichos se murieron, por lo tanto, lo que está dentro del autoclave está estéril, ¿sí? Hay diferentes microorganismos y diferentes condiciones de uso de los controles biológicos dependiendo del sistema de esterilización que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si yo utilizo vapor, el bichito que está aquí adentro, la espora que se encuentra aquí adentro, es de un microorganismo que se llama Geobacillus histerotermophilus, ¿vale? Los tiempos de incubación van desde 20 minutos hasta 24 horas. Ojo, tiempo de incubación después del proceso de esterilización. ¿Qué quiero decir? Tengo mi material, cargo mi autoclave, meto un control biológico, corro el ciclo de manera normal, ¿sí? Termina mi ciclo de esterilización, saco mi material, saco mi control biológico y esto lo tengo que llevar a incubar, a esta incubadora que está aquí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante de 20 minutos a 24 horas. ¿De qué depende? De la tecnología que yo esté utilizando. ¿Qué quiero decir? Que existen en el mercado diferentes tipos de controles biológicos a los cuales yo lo meto a incubar y solamente tengo que esperar 20 minutos para que me dé el resultado, ¿sí? Existen otros donde también los meto a incubar y tengo que esperar una hora para que me dé el resultado. Existen otros que lo meto a incubar y tengo que esperar 3 horas para que me dé el resultado. Y hay otros en los que yo saco mi control, lo meto a incubar y tengo que esperar un día completo para obtener el resultado. Evidentemente, del tiempo de lectura depende el precio del control biológico, evidentemente. ¿Vale? Si yo tengo el medio de cultivo que se encuentra aquí dentro al inicio, de color púrpura, se llama púrpura de bromocresol y va a cambiar de un púrpura a un color amarillo en el caso de que el control sea positivo.
Oye, Eric, ¿pero a qué temperatura lo tengo que incubar? Bueno, lo tienes que incubar a 60 grados centígrados. Y así con cada uno de los métodos de esterilización. Para el método de Formol, también es esterotermófilos, también hay de 20 minutos a 24 horas, también es púrpura de bromocresol, también vida de púrpura amarillo y el tiempo de incubación son 60 grados centígrados. Para el plasma es exactamente lo mismo, lo que cambia es el gas óxido etileno, donde el microorganismo sí cambia, es diferente, se llama Bacillus atrophaeus. También los tiempos de incubación van desde 20 minutos hasta 24 horas. El medio de cultivo es verde de malaquita, que quiero decir que ya no va a ser lila, sino va a ser de color verde, como el que está acá abajo, y va a cambiar de un color verde a un color amarillo en el caso de que el control sea positivo. Y la temperatura de incubación va a ser de 37 grados centígrados. ¿Vale? Conclusiones. Ok. De todo esto que platicamos, que es el ciclo del producto estéril como tal, es un proceso mucho, muy complejo, créanme. Podríamos nosotros indagar, profundizar todo lo que quisiéramos en cada uno de los tres pasos. En el proceso de limpieza, en el proceso de desinfección, en el proceso de esterilización, podríamos platicar aquí muchísimo y muchísimo y muchísimo de esos temas, ¿vale? Se deben tomar en cuenta muchos detalles, muchos, muchos, muchos detalles en cada uno de estos procesos que van más allá de pasar un trapito por encima, que van más allá de echarle el spray o el alcohol isopropílico a quién sabe qué concentración o bien rápido, porque como traigo prisa, pues rapidísimo ya hay que se vaya. Van mucho más allá de, ¿sabes qué? Agarra el papel craft y mete el autoclave y sabrá Dios qué pasa. Va mucho más allá de todo eso, ¿vale? Tenemos que tener un personal capacitado, pero de nada me sirve tener un personal altamente capacitado si el personal no tiene compromiso, ¿vale? Podemos tener al personal que entiende, podemos tener al personal que ha ido a cursos, podemos tener al personal que es un experto en microbiología, pero si no quiere hacerlo, de nada va a servir. Entonces, el compromiso que debe tener cada quien para llevar a cabo estos procesos de manera integral es un alto compromiso. Tenemos que tener gente más que capacitada, gente comprometida, que es muy diferente. Y también yo creo que algo bien importante es que tenemos que generar conciencia en las autoridades de nuestros centros de investigación para que designen no tanto recursos monetarios, que son muy importantes, evidentemente, pero también recursos físicos, incluso hasta de voluntad, para poder hacerles entender que uno, los animales de laboratorio no es el cuarto feo de las ratas, el que está hasta atrás de los centros de investigación, ahí perdido, porque huele feo, porque ay, trabajan con ratas, por el amor de Dios, ratas. Tenemos que generar conciencia de que las labores de investigación que se hacen en cada uno de nuestros centros tienen la misma importancia que todos los centros o que todos los departamentos que comprenden o el hospital o la universidad o la fundación o lo que sea, como se llame, tienen esa misma importancia y que necesitamos tener tanto recursos económicos como resultado, como recursos físicos y de voluntad para poder llevar a cabo de manera correcta, no nada más este proceso de ciclo de producto estéril, sino todos los procesos que envuelven nuestra actividad diaria. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberles aburrido. Espero que haya sido de su interés y pues bueno, si hay alguna pregunta, estoy completamente abierto a platicar con usted. Muchas gracias, Eric. La verdad, una clase así magistral de todos los procesos, controles, cómo hacer lo que no hacer, porque nadie te dice a veces qué no hacer. Y sí, ahí tenemos muchas preguntas. Doris, ¿querés empezar? Sí, muchísimas gracias, doctor. Sí, voy a empezar yo, gracias. Tenemos una pregunta que dice si los desinfectantes de alto nivel matan protozoarios como las yardias y larvas. No. No, ahí sí no. Ojo, los desinfectantes son completamente diferentes a los antiparasitarios, ¿vale? Son dos temas completamente diferentes que se tienden a confundir, que se tienden a mezclar. Pero que si ya necesitamos hablar de algún tipo de parásito, el método para poder eliminarlos es completamente diferente.
Perfecto. A ver, aquí tengo una pregunta. ¿Hay alguna norma o ley aplicable a desinfección y esterilización, ya sea a nivel internacional, ojalá? Sí, pueden consultar la página de la AMI, pueden consultar la página de la ANSI, pero siempre lo van a encontrar a nivel hospitalario. Siempre lo van a encontrar a nivel hospitalario. Nunca en alguna norma aplicable a los animales de laboratorio. Doc, ¿usted me puede ayudar más, doctor Escamilla, en un momento determinado? No sé si en México ya exista, por ejemplo, o en algún país de Latinoamérica, alguna norma como la de animales de laboratorio en la NOM, donde ya mencione algo sobre el manejo de desinfectantes o algo así por el estilo, o lo sigue manejando muy someramente. Desconozco también si existe una norma específica para criterios de esterilización de biotecnios, pero como dice, se aplica a los hospitales, de hecho. Sí, de hecho, si ustedes quieren consultar ahí en Google, pueden poner manuales de desinfección, manuales de limpieza, y les van a salir N cantidad de manuales, porque también, como les comentaba, no existe o dar una receta es muy diferente, porque en cada lugar, de acuerdo a las necesidades que cada quien va teniendo, van creando sus propios manuales, ¿sí? Que son eso, manuales y recomendaciones nada más. Pero como normas, los Estados Unidos están muy avanzados en ese tema, entonces podrían consultar normas AMI, normas ANSI de desinfección y limpieza. Perfecto. Doris, ¿vos tenés alguna? Yo tengo varias. Sí, preguntan si el olor del jabón lima limón se va con la esterilización. No, no es tanto así. Yo mejor les preguntaría, ¿no es necesario llegar a la esterilización para darme cuenta de que estoy utilizando un detergente con aroma lima limón? A lo mejor fui muy burdo en la comparación, pero créanme, si ustedes lo detectan ese aroma lima limón cuando están lavando, pues no lleguemos a la esterilización. Generalmente cuando quedan esas trazas de aromas en las en el material y lo sometemos a altas presiones, a altas temperaturas durante ciertos tiempos, lo único que vamos a hacer es fijar más ese aroma en el material, principalmente si es acero inoxidable y principalmente si es material de vidrio. Muy interesante. Yo por aquí tengo una pregunta que sí. Dice, ¿qué agentes recomienda para campanas de flujo laminar o estaciones de cambio? Alcoholes y cuaternarios de amonio. A concentraciones ideales, nada de cloro. El cloro lo único que va a hacer es el vapor se va a meter entre los circuitos y me va a ir desgastando, me va a ir picando, me va a ir corroyendo todos los circuitos. Entonces, alcohol y cuaternarios de amonio de primera generación son los más recomendados para las campanas de flujo laminar y todos estos circuitos o todos estos dispositivos que contienen circuitos de manera interna. Recuerden, el cloro, el hipoclorito, porque ni siquiera es cloro, el hipoclorito es muy buen agente desinfectante, es buenísimo, pero si no se ocupa para lo que es y a las concentraciones adecuadas, puede ser nocivo. Perfecto. Doris. Bueno, dice, en caso de que utilicemos agentes químicos, ¿debemos tener en cuenta el pH del agua? Generalmente el agua potable, bueno, el agua que se usa generalmente para poder diluir o hacer diluciones de los agentes de los desinfectantes es agua potable. Yo no consideraría útil utilizar agua destilada, es un gasto innecesario completamente. Entonces, el pH del agua potable generalmente es neutro. En algunos lugares sí es un poco alcalino debido a las sales propias del lugar en donde se encuentra el agua, pero no afecta tanto realmente el pH del agua porque la variación realmente no es tan alta en cuanto al pH del agua. Generalmente el agua potable siempre se maneja en un rango de 7, que puede ser el neutro, 7.4, 7.2, que realmente tampoco me va a afectar mucho al desinfectante. Ojo,
aunque siempre es importante, como les comentaba, leer la etiqueta del fabricante y ver si tiene ciertas recomendaciones con el pH del agua, que por lo que yo sé y por lo que yo he manejado, el pH del agua realmente nunca es un factor que me vaya a modificar la eficiencia de un desinfectante, ojo, siempre y cuando utilicemos agua potable, ¿no? Muy bien, excelente. Yo tengo, creo que la última, porque tenemos que dejar también una pausita antes de nuestra próxima ponente. En el caso de la esterilización, ¿cómo lograr un adecuado secado del material de cama? Supongo que hablarán de viruta, de aserrín, algo así. El lograr un secado efectivo de, en este caso, de la viruta o de cualquier otro material que yo estoy esterilizando a vapor de agua, depende mucho del autoclave, del mantenimiento que se le den a las autoclaves. Generalmente, si yo tengo un autoclave que tiene buen mantenimiento, los periodos de secado van por una bomba de vacío que está instalada en la parte inferior del autoclave que va a succionar el agua. Entonces, si este, o lo que va a succionar los condensados, o el agua sí que se forma de los condensados al bajar la temperatura del ciclo de esterilización. Entonces, ese ciclo de secado depende mucho del volumen de la cámara, porque tampoco es lo mismo secar una camarita chiquitita a secar un monstruo de, como les digo, de 1500 litros, es completamente diferente y se requiere más gasto energético. Pero siempre para poder lograr un secado adecuado de cualquiera que sean los materiales, debe influir mucho el acomodo de carga, que quiere decir que tampoco puedo yo apilar los costales uno encima de otro, porque generalmente en esos espacios donde hay contacto, el vacío que tiene que hacer el autoclave para secar ese espacio debe ser un vacío mucho más fuerte, por lo tanto debe tener o más potencia o ampliar el tiempo de secado, de ese ciclo de secado, o acomodar la carga de manera adecuada donde nosotros veamos que va a permitir un flujo de aire bastante, bastante adecuado, bastante eficiente. Yo les recomendaría mucho también tener mucho cuidado con esos ciclos de secado y principalmente evaluar el funcionamiento de las bombas de vacío con sus ingenieros, con sus proveedores de servicios de mantenimiento, con quien lo tengan que ver, evaluar qué tan eficiente o qué tan potente está siendo la bomba de vacío, si requiere algún tipo de mantenimiento o no. Si tiene problemas de cargas húmedas, la persona que haya formulado esta pregunta, yo le recomendaría primero que nada echarle un vistazo a cómo está funcionando su bomba de vacío. Dos, si la bomba de vacío está trabajando de manera adecuada, yo le recomendaría que entonces descartara la bomba de vacío y se fuera más que nada por el lado del acomodo de la carga, qué tanto está amontonando la carga una encima de otra, ¿sí? Y y que sea un poquito más, tenga un poquito más de espacio entre costal y costal para hacer que ese movimiento del aire sea más eficiente y evitar barreras físicas que me vayan a impedir sacar esa agua de la cámara del autoclave. Chicas, ¿me permiten hacer una pregunta? Muy cierto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro. Químico, ¿qué tan ecológicas son estos dispositivos de los que nos habló, de que usan agentes químicos como esterilizantes? ¿Qué tan ecológicos son? Por ejemplo, en este caso del que se utiliza glutaldehído, ¿no? ¿Formaldehído qué usa? ¿Cuál? ¿Pero para desinfectar? No, para esterilizar las okay. Cámaras de Matachana. ¿Qué tan ecológicas son esos dispositivos? De formaldehído. Mucho. ¿Por qué? Porque el principal residuo que me deja el formol es agua. ¿Sí? Es vapor de agua y no más. Pues prácticamente estoy rezando agua al medio ambiente. Por el lado el formol como tal sufre un cambio químico dentro del autoclave, como les comento, se lleva procesos de presión negativa, por lo tanto, los únicos residuos condensables que yo voy a tener dentro de ese autoclave y que voy a eliminar al medio ambiente es agua. Entonces, si me lo pregunta por el lado ecológico, pues altamente ecológicos por ese punto, porque le vuelvo a repetir, lo que yo estoy eliminando, lo que yo estoy tirando al medio ambiente es agua. En contraposición, por ejemplo, como lo pudiéramos ver con el formol, ¿sí? Con el gas oxietileno, que ahí sí las emisiones de gas oxietileno
que estoy teniendo al medio ambiente deben ser controladas. Evidentemente no lo puedo vaciar al medio ambiente, tengo que tener ciertos filtros para poder abrir esa autoclave y poder eliminar el autoclave del óxido de etileno, en este caso. Pero en el caso del formol, le digo pues altamente, porque realmente lo que se está tirando al caño es agua caliente. Incluso muchas ideas que a veces nosotros en Matachana, voy a hablar un poquito de la parte comercial o de la parte del convencimiento hacia el cliente, es de que me dicen, oye, Eric, pero es que los procesos de esterilización gastan mucha agua. Sí, la verdad es que sí, o sea, y no nada más con Matachana, con cualquier marca en específico, los procesos de esterilización a vapor principalmente gastan demasiada agua. Entonces, una de las opciones que nosotros, les vuelvo a repetir, ya hablando un poquito de la parte comercial, ofrecemos es adaptar ese tipo de instalaciones o de drenajes y llevar esa agua residual, que sabemos que es agua limpia, que es agua estéril, al tanque de almacenamiento. Y esos tanques de almacenamiento lo que van a hacer es alimentar los baños de servicio, de un baño común y corriente, que en lugar de que tengamos conectados esos baños al agua potable, pues se conectan a esos tanques para reutilizar o para poder reciclar esa agua que se está eliminando por parte de los autoclaves. O sea, y tan ecológico es el tema que sabemos y garantizamos que esa agua no es tóxica y es completamente reutilizable para los baños, para cosas así por el estilo, para lavar incluso pisos, para lavar paredes, que es completamente reutilizable esa agua, por el punto de vista ecológico. Perfecto, súper claro. Muy bien, estamos así, pero justo en la hora, no nos hemos pasado ni un minuto, Eric, perfecto, súper sí, alineado. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por toda la charla, la preparación. La verdad que ha sido un placer escucharte y aprender y seguir aprendiendo. Así claro que sí. Por este lado, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos si todo va bien en otras oportunidades y esperamos tenerte por acá, por Sudamérica, y seguimos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes de nueva cuenta y